queridos compañeros y compañeras, quiero decir a ustedes, cuanto más nosotros nos unimos, más fuerza nosotros tenemos para luchar por nuestros derechos. Decidimos venir a hacer un bloqueo acá en nuestro asentamiento donde estamos quedando, reclamando de que que después de 2 años todavía no poseemos esa 600 hectáreas que se habían aprobado con la ley. Nosotros nos merecemos lo que nosotros tenemos que ir a la lucha para conseguir nuestros derechos. Nosotros no tenemos que depender de ni un político, porque ellos, la única cosa que nos hace es mentir. Hace un tiempo atrás habían dicho que no podíamos perder la siembra 2014 y ahora ya estamos para la siembra 2015 y todavía no tenemos nada. Los compañeros, la gente de la asociación, los vecinos están dispuestos a seguir luchando por lo que realmente les pertenece. Tenemos la fuerza de invadir, de llegar en cualquier punto, en cualquier parte. Queridos compañeros y compañeras, no agachen sus brazos, no tengan miedo. Venimos representando el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Estamos peleando por una mejora de vida para todos los vecinos que estamos acá por el tema del monocultivo, de que por muchas razones, por el tema de salud, por el tema de espacio, ya no más agrotóxico. Para que estén sabiendo de que no está nada bien, que estamos presionados ya a emigrar de nuestro propio pueblo. Están queriendo correr con los monocultivos y que cada vez están más encima de las casas, más enfermedad arrastran, personas que se enferman y que fallecen. La jornada de hoy se nota de que los vecinos todavía tienen esa fuerza y de que van a y que demostraron que van a seguir adelante y van a pelear por lo que realmente quieren. Tengo tanto para decir que no sé lo que decir. Tengo tanto para decir, pero quiero dejar un mensaje a usted. Sí, a ver, para la semana que viene, o sea, el lunes, que sería el 9, sí, 9, lunes 9, volver a hacer una movida acá en el asentamiento de vuelta, agarrar y cortar directamente la entrada y salida de los vehículos, o sea, la flota de alto, que estén al servicio de Alto Paraná para, en forma de presión. El cansancio es muy grande. La injusticia es inmensa. Tenemos que luchar. La lucha acaba.